están las raíces de mi vida realmente, ¿no? Pero de la niñez recuerdo los amigos, la escuela, los maestros, los juegos, y todo eso pues evidentemente ocupa esa etapa de la vida. En fin, todo lo que puede vivir un niño en un pueblo pequeño, todo esto que estamos viendo ahora alrededor, evidentemente no existía, y las zonas de comunicación tampoco. Los chavales disfrutábamos pues con las cosas que disponíamos, y sobre todo con la amistad, ¿verdad? Visitando el entorno, pues, un entorno precioso, tanto en el puerto como aquí, al lado de la playa de Rebolleres, en San Antonio, ¿no? Candás tiene un entorno maravilloso, en el cual pues los chiquillos, pues los chavalinos, pues acabamos mucho partido con excursiones a La Formiga, a la Puente de los Ángeles, aquí hasta el Faro, por los alrededores, incluso hasta el Regral, donde yo nací. Y esto pues tenía el carácter de excursiones de grupos de aquel entonces, ¿verdad? Pero el puerto era lo que a mí más me vinculaba, a mí me llamaba, aunque yo no soy de familia marinera. Y luego íbamos pues a jugar, incluso a pescar y a bañarnos a aquellas dos barcazas que trajeron después de la que habían llegado aquí después de la Primera Guerra Mundial para reforzar el puerto, ¿verdad? Pues yo de aquí guardo un gratísimo recuerdo, porque con frecuencia vine a con otros amigos a hablar y a estar con las mujeres de la Pacha, con las pescaderas, ¿no? Que estaban esperando pues a que llegaran las barcas de los familiares para recoger el pescado si llegaba. Aquí está, pues, frente a esta perlora, a la derecha el emblemático Monte Fuxia, absolutamente simbólicos que para mí, pues remueven el recuerdo y me llevan a los tiempos en que los vivía plenamente, ¿verdad? Candás es un sitio, una villa preciosa, y desde luego yo estoy muy, muy orgulloso de haber nacido aquí y de haberme criado aquí, tener mis amigos y mis raíces en este bello entorno del Cantabrio. Bueno, Vivo Prendes y yo somos de distinta generación. Conocía su trabajo, y porque él es mucho más joven que yo, conocía su trabajo, su calidad artística, y bueno, escuché e incluso canté algunas de sus muchas canciones, algunas preciosas. Pipo es una persona amable, que con el trato que he tenido en los últimos tiempos se presenta, sin pretenderlo, como afable, inteligente, con unas cualidades de persona de bien, ¿verdad? Además de ser un magnífico artista. Yo creo que Pipo es la raíz de Candás. Y es más cosas, desde luego. Leí en alguna ocasión de él que, estando en la Argentina, los asturianos que viven allí le querían tocar para sentirse un poquitín en la tierra, ¿no? Yo creo que Pipo canta, sufre, ríe, llora Candás, ¿verdad? Ha cantado en Ay Candás y muchas otras canciones, algunas de ellas verdaderamente poéticas y preciosas. Pipo es de ese tipo de personas, buena gente, sensible, que quiere lo suyo y a su tierra y procura ponerlo en valor. Es un hombre que uno quisiera tener por amigo. Confío en que el tiempo nos facilite llegar a serlo. Marcelo, usted estuvo insistiendo desde hacía meses en el aspecto de potenciar la atención primaria como freno principal contra el coronavirus. Así es. Y para esto hay que explicar un poquito lo que es el coronavirus. El coronavirus es un virus nuevo de la familia de los coronavirus, que tiene una estructura especial que le hace muy, muy atacable tanto por el agua con jabón como por los geles hidroalcohólicos. Este virus penetra
por una serie de mecanismos, a través de las espigas que tiene en su envoltura, en las células y provoca o puede provocar la que ya se le conoce como COVID-19, la enfermedad que causó esta terrible pandemia que tantos enfermos y muertos está causando en el mundo. El coronavirus se contagia fundamentalmente por la boca, la nariz y los ojos. Y es un principio fundamental, esencial de la medicina, que ataquemos a los agentes patógenos, a los microorganismos que nos agreden, allí donde los tenemos a mano, sin esperar a que estos puedan invadir otras partes del organismo y causar incluso una grave enfermedad que puede ser mortal. Por lo tanto, insisto en que la primera barrera de ataque contra el coronavirus para frenar la pandemia es la atención primaria. La atención primaria en nuestro sistema sanitario público es el frente principal inicial que va a entrar en contacto con estos virus cuando alguna persona sea testada, resulte positiva o ya tenga algún síntoma. Por lo tanto, para mí es absolutamente fundamental que estas profesionales de atención primaria, hombres y mujeres, médicos, asistentes, traten a estos pacientes, a estas personas que todavía no son pacientes, que son portadores asintomáticos, con las medicaciones que se utilizan en los hospitales. Sin embargo, eso no se está haciendo. La atención primaria está siendo regulada por un protocolo de la Agencia Española del Medicamento que establece una serie de actuaciones, pero no precisamente el tratar a estas personas de otra forma que no sea sintomática. Si tienes fiebre, antifebriles; si tienes dolor, antidolorosos; si tienes inflamación, antiinflamatorios. Pero si tienes una contaminación por el coronavirus, no está previsto que se le dé esa medicación que está dando resultado en los hospitales. Se ha visto, y recientemente lo decía un jefe de servicio aquí en Asturias, que tratando a los enfermos de coronavirus en planta del hospital con los medicamentos antivirales que utilizan en la UCI, el número de esos pacientes que va a la UCI desciende considerablemente. Por lo tanto, si esto es así, parece evidente que si aplicamos en atención primaria esos medicamentos antivirales, irán muchísimas menos personas al hospital. En eso vengo insistiendo. No es una obcecación de Marcelo Palacios, es un principio esencial de la medicina atacar a los microorganismos patógenos allí donde los tenemos a mano. ¿Es que un oculista, si tiene una infección en los ojos, va a esperar a que le infecte todo el cuerpo? ¿O un otorrino, si tiene un oído con un herpes o con una infección de algún tipo, o con un hongo, va a esperar a que le invada el oído y la cara antes de atacarlo? ¿O si tenemos herpes o inflamaciones o gingivitis en la boca, los estomatólogos no van a esperar a que eso alcance dimensiones tremendas? Es tan elemental que a veces parece una pesadilla tener que defender algo tan simple. Hay que atacar el coronavirus allí donde lo tenemos a mano antes de que infecte y se propague en esa persona o salga al exterior contagiando a otros. Así de sencillo. Y me he dirigido a todas las instituciones que se pueda ir. ¿Cómo fue la situación de la atención y cuidado de los médicos en esta enfermedad? Bueno, hay que decir que realmente fue excepcional y lo han pagado muy caro, con un elevadísimo número de víctimas a nivel nacional, con un elevadísimo número de contagios, no solamente de los médicos, sino también de todos los demás profesionales, enfermeras, enfermeros,
personas del transporte sanitario. Hay que pensar que se encontraron con una avalancha de casos que superaron incluso las posibilidades de protección, los equipos precisos, mascarillas, EPIs, todas estas cuestiones, y que en un momento determinado llegaron a colapsar los hospitales y también la atención en materia primaria. Han sido verdaderamente decisivos y recibieron el homenaje de la población que se merece, pero que realmente también merecen muchos otros ciudadanos que han estado en situación de riesgo. Personas que nos distribuyeron alimentos, por ejemplo, en los supermercados o en los comercios, o personas que prestaron otro tipo de atenciones de transporte o de viajes en muchas ocasiones. Pero en cualquier caso, hay que decir que toda la ciudadanía respondió de una manera francamente, con muy extrañas excepciones, de una manera magnífica, solidaria, y en el caso de los profesionales, como el de las personas de mayor edad de las residencias sanitarias, pagando con un altísimo número elevado de víctimas, los profesionales el mayor en el mundo, y las personas de la tercera edad, dos tercios de casi todos los fallecimientos que se produjeron en España. Sabemos que usted se ha dirigido en muchas ocasiones a las autoridades médicas para hablarles de este tema. ¿Puede comentarnos qué le han respondido? Bueno, la verdad es que desde el primer momento, a primeros de abril, sí me dirigí a muchas entidades, a muchas instituciones, con la finalidad de que se potenciara la atención primaria como frente principal contra, o como barrera esencial contra, el coronavirus, para impedir con la medicación adecuada que el coronavirus progresara, se convirtiera en enfermedad y contagiara a otras personas. Me dirigí a la secretaria de Salud, a la directora general de Salud Pública de la OMS, al secretario general de Sanidad de España, al ministro de España, a Fernando Simón, a la directora del Carlos III, a la directora de Agencia Española del Medicamento, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a un sinfín, a todos los presidentes de las comunidades autónomas, a las sociedades españolas de medicina general y medicina de familia, en fin. Y ahora, en este momento, sale una carta de recordatorio al señor Tedros Adhanom, secretario y director general de la Organización Mundial de la Salud, y diciéndole que es absolutamente fundamental que se ataque al coronavirus allí donde lo tenemos a mano. Que si queremos frenar esta pandemia, limitar que muchas personas, o prevenir que muchas personas puedan contraer la enfermedad o contagiar, y evitar que se expanda la pandemia, la primera barrera fundamental es la atención primaria. La atención primaria tiene que estar perfectamente pertrechada para poder combatir al virus, al coronavirus, porque es el primer frente al que el paciente llega para decirle que está enfermo. Y deben de disponer de las medidas de seguridad precisas, de los equipamientos precisos y de la capacidad para poder prescribir aquellas medicaciones que son útiles en los hospitales. ¿Puede ser posible que el mundo vuelva a padecer una pandemia de esta magnitud? Bueno, nosotros venimos de los microorganismos, entre otros de los virus, y estos microorganismos han convivido con nosotros a lo largo de la vida, unos de forma simbiótica, cooperando, otros de forma saprófita, presentes pero sin colaborar, y otros de forma parásita, ¿verdad? Y a lo largo de la historia se han producido epidemias o pandemias de forma continuada, ¿verdad? Empezando por la epidemia de Atenas en el siglo IV antes de Cristo, que se llevó a dos tercios de la población, ¿verdad? Y después pues siguieron unas cuantas. Ya no hablo de la gripe mal llamada española, y quiero reivindicarlo aquí,
que causó entre 50 y 70 millones de muertos hace siglo y pico, pero que en realidad no nació en España. Y me sorprende que ahora se ponga tanto énfasis en que a esta epidemia no se la denomine como epidemia china o de Wuhan, cuando no se ha hecho ningún esfuerzo por impedir que aquella se le conozca como gripe española cuando no nació, cuando no se inició aquí. Bueno, para estar más cerca, en lo que va de siglo, hemos tenido alrededor de 10 o 12 epidemias o pandemias, dos de ellas de coronavirus, una de ellas la que se produjo en China en el año 2002, y otra la que se produjo en Arabia Saudí en el año 2012. Produjeron pocos muertos y se concentraron en sí mismas, pero que se vayan a seguir produciendo epidemias o incluso pandemias, esto va inherente a nuestra convivencia con todas estas bacterias y además les estamos dando muchas facilidades. Les estamos dando muchas facilidades con la contaminación ambiental, con el cambio climático y con la suciedad que está invadiendo muchos países, en el nuestro incluso, en muchos vertederos, la tierra. Ahí, sin duda alguna, los microorganismos encuentran un buen pasto para crecerse. Y a partir de ahora, ¿qué será de la sociedad y las secuelas que esto deja? La situación ha dejado a la sociedad y a algunas sociedades particularmente en una situación gravísima. Tenemos por delante un futuro, ya se está viviendo, de paro, de pérdida de renta familiar, de dificultades para sacar las familias adelante. La pobreza se ha incrementado de una manera terrible. Si ya estábamos en situaciones de crisis, esto ha venido a abundar en ello. Y desde luego es muy difícil expectar cómo va a reaccionar la población mundial ante niveles de pobreza tan tremendos como los que tenemos ante nosotros, en algunos países mucho más todavía. Independientemente de eso, ha causado realmente, pues, muchos trastornos en el ámbito relacional, en las familias, de los padres con los hijos, con los abuelos, las relaciones entre parejas, el aumento de las agresiones en estos tiempos de confinamiento ha sido perfectamente detectado. Es absolutamente necesario que los estados se movilicen con la finalidad de reactivar la producción de riqueza, que la gente pueda tener la seguridad de que pronto va a tener la posibilidad de un trabajo digno, de que no se van a quedar en la estacada. Es para eso, para que toda la población en general debemos de trabajar, unirnos para que la producción redunde en aquellos que más lo necesitan, en aquellos que peor pagaron y están pagando esta crisis sanitaria tan tremenda, que además nos ha enseñado que tenemos una enorme oportunidad de trasladar esa solidaridad que hicimos en momentos de confinamiento y de desescalada a una actitud cotidiana que nos permita ir mejorando el proceso productivo, protegiendo el ambiente, haciendo que la vida alcance la realidad que tuvo en su momento, incluso mejorarla.